Presentaba este jueves la concejala de Turismo, Sofía Álvarez, las actividades que desde el área han preparado para celebrar el Día Mundial del Turismo, marcado por las Naciones Unidas para el próximo martes 27 de septiembre. En Orihuela en concreto, las actividades programadas se desarrollarán este sábado con la realización de dos paseos teatralizados por el casco histórico de la ciudad. El primero de ellos tendrá lugar a las 7 de la tarde y el segundo a las 9 de la noche. La actividad para esta ocasión será totalmente gratuita para todos aquellos que se inscriban a través de la página web orihuela de la oficina de turismo situada en la Plaza de la Soledad y en el teléfono de la Concejalía, que es el 965304645. Álvarez ha manifestado que esta actividad está dirigida a que los oriolanos puedan ser turistas de su ciudad. Para la edil, los paseos teatralizados son algo que llena las calles de Orihuela de vida. Presentar las actividades que vamos a hacer eh, dentro del Día Mundial del Turismo, donde realmente lo que se pretende es que cada uno de los ciudadanos de un municipio, y más los, los ciudadanos de Orihuela, con más razón puesto que es un destino turístico, puedan ser turistas en su ciudad. Para eso eh, se ha preparado algo que creemos que, le, que va a ser de agrado de todos, porque sabemos que los paseos teatralizados es algo que llena las calles de vida. La oferta para estas rutas por el corazón de Orihuela es limitada, si bien la concejala ha expresado que se reforzará tanto la megafonía como los actores, si fuera necesario, para dar cabida a todos los que deseen participar en esta actividad. Para poder conocer desde el corazón de Orihuela esa historia, darle animación a las calles y hacer un turismo de familia. Por supuesto, todo aquel que quiera venir de municipios colindantes, de cualquier sitio, será bienvenido a Orihuela. Pero queremos que nuestros ciudadanos disfruten y sean turistas en la ciudad. Por otra parte, y como novedad de este año, en Orihuela Costa se ha programado una actividad para el próximo martes en el Centro Cívico. Será una actuación con tabla flamenco que comenzará a las 19 horas.